Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se han olvidado de ganar en casa desde el pasado mes de abril, razón por la cual en este torneo se han complicado su clasificación a la próxima liguilla, ya que el equipo que reciben es equipo que se lleva puntos del Olímpico Universitario. Edgar Berríos nos tiene todos los detalles. Los Pumas de la UNAM no saben ganar en casa, y es que de los 7 partidos que llevan como locales, han perdido 2 y empatado 5, siendo el segundo peor local del torneo, solo por encima de Monarcas Morelia. Esa situación no es ajena en el campamento Auriazul, pues de las últimas 6 campañas, en 3 han tenido problemas para obtener buenos resultados en el Olímpico Universitario. En el Clausura 2012 terminaron en el lugar 15 de la tabla general de locales, mientras que en el Apertura 2013 fueron el peor anfitrión. Guillermo Vázquez sabe que el dejar escapar puntos en su estadio les pasará factura al final del torneo, por lo que desde ahora vislumbra complicada la clasificación de Pumas a la liguilla. Es complicado, para empezar es complicado, si no ganas en casa, que es donde tienes que ser fuerte, pues sí es complicado y es lo que nos ha pasado en todos estos partidos de locales, ¿no? Que el equipo no ha logrado conseguir los 3 puntos y pues por eso nos hemos alejado de la posibilidad de la liguilla. Y que lo merezca o no, bueno, pues así está la competencia y si hacemos lo suficiente, pues así es, ¿no? Pero bueno, de nuestra parte somos conscientes que no nos ha alcanzado por ese motivo. De este modo, los universitarios intentarán obtener un resultado positivo en el único duelo que les queda como locales ante Monterrey en la jornada 17. Pero antes visitarán a Cruz Azul con el objetivo de alcanzar un lugar en la... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.